Muy preocupados, ¿no? O sea, la situación es tremenda, ¿no? La situación es volcánica, por llamarla de alguna manera. Pero claro, aquí hay muchas cosas que apuntar, porque hemos llegado a esta situación por muchas situaciones anteriores donde no hemos hecho los deberes. Porque yo sigo negando la mayor. Los separatistas no son mayoría en Cataluña. No son mayoría en Cataluña. Lo que pasa, que es cierto, como bien dice usted, don Javier, que primero, no hemos hecho bien los deberes, los que teníamos que haber hecho, los que tenían que haber hecho, luego pasaré a relatarlo pormenorizadamente. Y la segunda parte, hay que arrimar más el hombro. Ahora, viendo un poco todo lo que estáis hablando y un poco la reflexión primera que usted ha hecho, don Javier, a mí me venían a la cabeza todas las imágenes que guardo yo de las manifestaciones en las cuales estuvimos, junto con una barbaridad de gente, yo diría que 1 millón de personas en Barcelona. Yo en concreto estaba al lado del palacio, bueno, y de donde se reúnen precisamente el parque, y estábamos allí todos, El absolutamente, Parque de la Ciudadela, el el Parque de la Parlament. Ciudadela, donde está el Parlamento, y cuál era el sentido unitario, sobre todo en Barcelona, ¿no? Y yo sé que también en Tarragona, yo sé que también en Gerona, en fin, pero sobre todo en Barcelona, donde no preguntábamos de qué partido eres, sino a qué vienes aquí, ¿no? En este momento, yo me acuerdo, yo subía en coche, pero otros venían en tren, y todos me contaban lo mismo, es que las estaciones donde parábamos era un mar de banderas españolas. Ese es el espíritu que a mí me gustaría, de alguna manera, recuperar por España, por Cataluña, por los españoles en Cataluña,